Hola, soy Raquel López Vilella, cardióloga de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante del Hospital La Fe, y en esta ocasión voy a hablar sobre el pronóstico y la estratificación del riesgo en la amiloidosis cardíaca. Como sabemos, con la aparición de nuevos tratamientos capaces de modificar la historia natural de la amiloidosis por transtiretina, se hace necesario que los médicos estemos familiarizados con el diagnóstico, la estratificación pronóstica y el tratamiento de esta enfermedad. Y es que en general la amiloidosis cardíaca por transtiretina se considera una patología de mal pronóstico, en gran medida porque solemos diagnosticarla en estadios muy avanzados, siendo la afectación cardiovascular el principal determinante de su pronóstico adverso. En general, la amiloidosis cardíaca por transtiretina wild type tiene una supervivencia desde el diagnóstico, si no lleva tratamiento, de unos 3 años y medio. De la misma forma, la amiloidosis cardíaca por transtiretina hereditaria tiene una supervivencia tras el diagnóstico de entre 2 años y medio y 5 años. Es por esto que existe un interés científico creciente en elaborar recursos y materiales para que los médicos tengamos más fácil sospechar esta patología, diagnosticarla y tratarla. De esta manera, en los últimos años han aparecido diversos sistemas pronósticos. Actualmente, existen 2 sistemas propuestos para estratificar el riesgo de los pacientes con amiloidosis cardíaca por transtiretina. El primer sistema utiliza la determinación del NT-proBNP y la troponina T ultrasensible. El segundo sistema de estratificación utiliza la determinación del NT-proBNP y el filtrado glomerular. Este primer sistema de estratificación pronóstica se validó en este estudio publicado en el año 2016 sobre una cohorte retrospectiva de 360 pacientes con amiloidosis cardíaca por transtiretina únicamente wild type, no entraba la hereditaria. Pues bien, en este estudio, con una mediana de seguimiento de 2,6 años, encontraron que la troponina T por encima de 0,05 y un NT-proBNP por encima de 3.000 se asociaban con la muerte en estos enfermos. Así, dividieron la patología en 3 estratos, en 3 estadios. Un estadio 1, donde ambos valores estaban por debajo del límite, un estadio 2, donde solo un valor estaba por encima del límite, y un estadio 3, con ambos valores por encima del límite. En esta imagen puede verse cómo efectivamente los pacientes en estadio 3 tenían una mortalidad muy superior a los pacientes que estaban con un estadio 1 de la enfermedad. En resumen, se trata de un sistema simple de estratificación del riesgo de los pacientes con amiloidosis cardíaca por transtiretina wild type. En el caso del segundo sistema de estratificación, es un poco diferente ya que utiliza el NT-proBNP y también el filtrado glomerular. Se validó en este estudio publicado en el año 2017 con una cohorte de casi 900 pacientes, en este caso diagnosticados de amiloidosis cardíaca por transtiretina, tanto wild type como hereditaria. De la misma forma, en este estudio encontraron que el NT-proBNP y el filtrado glomerular se asociaban con un incremento de la mortalidad en estos pacientes. Establecieron puntos de corte, NT-proBNP mayor de 3.000, filtrado glomerular por debajo de 45, y de la misma manera que en el sistema anterior, dividieron 3 estadios de la enfermedad. El estadio 1 es el mejor de los casos, con un NT-proBNP bajo y un filtrado alto. El estadio 3 es el peor de los casos, un NT-proBNP alto y un filtrado bajo, y el resto de pacientes se clasificaron como estadio 2. Pues bien, de la misma forma que en el estudio anterior, vemos cómo la supervivencia en el estadio 3 es muy inferior a la supervivencia en pacientes en estadio 2 y en estadio 1, de manera que la tasa de supervivencia global a 4 años en el estadio 1 era de un 57%, mientras que en el estadio 3 era de solamente un 18%. Por tanto, se trata este segundo sistema de un sistema sencillo de estratificación del riesgo que tiene la ventaja de estar validado en los 2 tipos de amiloidosis cardíaca por transtiretina, tanto la genética como la wild type, y con la ventaja de que no incluye las troponinas, que como sabemos tienen distintos métodos de cuantificación en función del centro en el que nos encontremos. Ya durante el año pasado, de forma más reciente, se han realizado estudios diferentes para comparar estos 2 sistemas de estratificación. Este es un estudio que incluyó pacientes con amiloidosis cardíaca por transtiretina y con una mediana de seguimiento de 27 meses encontraron que el sistema de estratificación que utiliza el NT-proBNP y el filtrado glomerular tuvo una mejor precisión pronóstica a la hora de estratificar el riesgo de los pacientes que aquel sistema que utiliza el NT-proBNP y la troponina. En resumen, aunque la amiloidosis siempre se ha considerado una patología de pronóstico sombrío, actualmente disponemos de tratamientos modificadores de la enfermedad. Además, a medida que los médicos nos sintonicemos más con el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca por transtiretina, es de suponer que vamos a realizar el diagnóstico antes y que las tasas de supervivencia van a mejorar,
Por lo tanto, es imperativo identificar los factores que van a diferenciar el riesgo de los pacientes. Actualmente disponemos de sistemas de estratificación del riesgo sencillos que utilizan recursos ampliamente disponibles y son sistemas que sin duda nos pueden ayudar a la toma de decisiones clínicas en estos pacientes.